tímido, arreglando siempre el hábito. No tenemos derecho a la música. Y con los mil churros. Mira lo que te está echando el tío de frente. Ya se lo acabó. Zapatero de pasito, gente. Yo le calo hasta la greña y bien venido el pavio navio. ¿Dónde está tu esposa navida componiéndose el vestido? Arreglándose el peinado, la cigarra del pavio navido y el gordón de churumbe. Eso es hoy. Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron. Pa' mí que mi suerte tuvo, ya mis burros se murieron. Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron. Pa' mí que mi suerte tuvo, ya mis burros se murieron. Que dice chata, te lo decía. Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, se me hace que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Quiebrala, Roberto. Una vieja chimolera al salir de su jacal le dice a su compañera, ahí va la loba del mal. Una vieja chimolera al salir de su jacal le dice a su compañera, ahí va la loba del mal. Que dice, ya te lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde se paseó la loba por toditas las cantinas. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde se paseó la loba por toditas las cantinas. Que aviso decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Ay, quedó bonito el video para todos ustedes. ¿Está bueno? Salud, salud para todos. Pasando bien. Nosotros continuamos. Saludos a las extrañeras. Salud. Salud, saludcita de la buena, saludcita de la buena, chicas. Dulce no, no toma todavía, tiene 15 años apenas. No toma en vaso no toma porque se le tira. A ver, Dulce, salud, salud, Dulce. Sácala, sácala, Fondo. Vamos, Dulce. ¿Te gustó la langosta, primo? ¿Te gustó la langosta del pescado, primo? ¡Tráete las opciones! Señoras y señores, continuamos con la música, esperando que estén pasándola lo mejor, que estén teniendo... Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costarle le pagan al mes. Le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente. Se acabaron todos sus desprecios, no más porque trae carro del año. Ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba.
y las cumple como de lugar. ¡Chicas del coro! Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada. En su forma se pasa tranquilo por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre te anda rifando el pellejo con las leyes o con el patrón. Sentado en una llanera y escuchando un corrido, mi compa dice: sentado en una llanera y escuchando un corrido, rica de un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos, con los versos recordaba todo lo que en mí decido. Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me achacaron varias muertes, en la prensa publicaron, y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. ¿Capulín? Cuando me queda la cara, oscurece y no amanezco. Si se trata de una chamba, yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua. Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada. Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña, me paseo por donde quiera con la música. Unas tostaditas de pescado. Ya nos acabamos el cóctel. Mi amor se echó un pescadito. Un pescadito pescadote. Bien grande. ¿Qué dices? ¿Que tenías antojo de qué? ¡Se la comar! De los temas, por ahí. Digo que tenía antojo de un pescado. Se llama Akira de Tijuana. Saluditos. ¡Se la comar! ¡Márcale que no traigo saldo viejo! ¡Se llama Aquiles de Tijuana, compadre! ¡Márcale! A la dama que lo acompaña, yo entiendo que son de respeto. Discúlpeme, pero a mí me manda. Los señores de aquella mesa me informan que son de la mafia. Y no se me preocupe, mi compa, pues
hueso así son. Gracias, amigo, que tomó un pedacito de video ahí, ¿verdad? Y saluditos para todos mis seguidores. Bendiciones para todos. Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Saluditos, saluditos muy especiales. Bye.